Bienvenidos a un nuevo video más para este canal. Les traigo una receta más aquí en el canal del panadero con el pan. Vamos a hacer unos cuernitos de empastado rápido sin refrigeración. Pero antes de eso, ya sabes, si son nuevos por aquí, no olvides suscribirse, compartir el video para seguirle llegando a más personas. No olvides dejar tu like y déjame un comentario aquí abajito si quieres que sigamos subiendo más recetas aquí en este tu canal. Bueno, sin más que decir, los dejo con la receta. ¡Vámonos! Bueno, amigos, vamos a hacer esta recetita y para eso lo que vamos a ocupar es un kilito de harina, ya sea harina normal o harina de fuerza. Eso ya depende del tipo de harina que utilicen en sus panaderías. Le vamos a agregar a esta receta 15 gramitos de levadura seca, o si ustedes no tienen levadura seca le pueden agregar 30 gramitos de levadura fresca, eso ya depende de la que utilicen ustedes. Vamos a agregarle también 15 gramitos de sal. Así como están observando, todo va a ir directo a la olla para hacer estos riquísimos cuernitos de empastado directo. Y le vamos a agregar también 100 gramitos de azúcar estándar, 10 gramitos de mejorante para masa, o también le podemos agregar 100 gramitos de patita, que va a ser masa fermentada. La podemos hacer por aparte. Primero vamos a agregar los 100 gramos de harina, 10 gramitos de levadura y 50 gramitos de azúcar. Lo amasamos con poquita agua y lo dejamos fermentar hasta que triplique su tamaño y ya se lo agregamos a esta receta. Le vamos a agregar también 100 gramitos de mantequilla y también le agregamos 2 huevitos, así como están viendo ustedes. Lo llevamos a la batidora o amasadora por un tiempo de 15 a 20 minutitos. Eso ya depende del tipo de máquina que ustedes estén ocupando. También se puede hacer a mano, claro que sí, pero recuerden que primero vamos a hacer todo lo que son los polvitos, lo que es la harina, azúcar, sal, levadura, los huevitos y un poquito de agua o leche. Eso ya depende de cómo lo quieran hacer ustedes. Y ya al final agregamos lo que es la mantequilla o la grasa que vayan a ocupar. Lo llevamos a la amasadora por un tiempo de 15 minutitos y nos vemos de que ya esté lista esta riquísima masita para hacer esos cuernitos que van a ser de un empastado directo sin refrigeración. ¡Vámonos! Para hacer estos cuernitos de empastado de manera directa, y ahora lo que vamos a hacer es ayudarnos con un poquito de harinita para que no se nos peguen nuestras manos. Vamos a sacar de nuestra olla, llevó aproximadamente 20 minutitos de amasado. Eso ya depende de el tipo de máquina que ustedes ocupen, y como siempre les voy a decir, esta es la textura final que debe de tener todas sus masas. A esto le llamamos nosotros como punto de ventana o punto de ligadura. Y ahorita lo que vamos a hacer es el empastado. Va a ser un empastado de manera directa, así como se los había dicho anteriormente en el video. Y voy a pesar. Como yo no voy a hacer toda esta masa cuerno, la voy a ocupar para otras cosas, pues nada más voy a hacer medio kilo de masita, nada más para que lo vean ustedes cómo se hace el empastado directo. Pero para ustedes, para un kilo de harinita que van a sacar de la máquina, le van a agregar 200 gramos de margarina de estilo danesa o margarina bizcocho. Eso ya depende de cómo quieran que salga sus pancitos. Si lo quieren un poquito más premium, agréguenle margarina danesa de buena calidad. Vamos a comenzar con el empastado y para eso vamos a ocupar ya sea un palito de escoba o uno de estos rodillitos, y vamos a empezar a darle de manera facilita. Así como están viendo, como la masa ya está bien trabajadita, pues se hace muy sencillo el empastado. Van a ser 3 vueltas sencillas nada más y nos ayudamos con harinita para que no se nos pegue en la mesa y también para que no se nos vaya a romper a la hora de aplicarle fuerza a nuestra masa. Como es poca masa, pues no es necesario darle tanto hacia lo largo y hacia lo ancho, perdón. Seguimos, ven, si se dan cuenta, ya le dimos la primera vuelta y vamos con la segunda. Así de fácil, así de sencillito es esto de hacer estos cuernitos de empastado directo. Esto les puede servir tanto para cuernos y para bigotes también, para roles o
para otro tipo de panes. ¿Para qué le sirve este empastado? Pues para cuando tengan alguna emergencia de querer hacer una masa danesa de manera rápida, sin refrigeración, pues la pueden hacer con esta receta que les estoy dando. Esta recetita, como lleva poca azúcar, pues nos puede servir más como para una tendencia un poco más saladita que dulce. Le vamos a dar la última vueltecita, así como están observando, y hace lo largo y hace lo anchito, procurando que no se les vaya a reventar a salir la margarina de la masita. De esta manera, vamos así, y vamos a sellar nuestra masa de esta manerita, como si fuese un librito, y listo, la tenemos acá. Le vamos a poner un nailito, así como están observando, y lo vamos a dejar reposar por un tiempo de 15 minutitos, solo para que se suelte, y ya venimos a hacer nuestras figuritas. La dejamos reposando y regresamos en 15 minutitos. Bueno, amigos, ya pasaron 15 minutitos desde que dejamos reposando esta masita, y ahorita lo que vamos a hacer es el paloteado y la figura final para que hagamos nuestros cuernitos. Y lo que vamos a hacer es estirarlo de esta manera, tanto de largo como de lo ancho. Como yo voy a hacer unos cuernos que van a ser de 100 gramos aproximadamente, pues son cuernos grandes, por eso yo lo voy a dejar un poquito más gruesecita mi masa. Pero si ustedes quieren, lo pueden hacer un poquito más delgadito, más pequeño. Eso ya depende de qué gramaje quieran hacer sus cuernitos. Yo siempre les aconsejo que todas sus piezas de pan, todos sus productos que saquen a la venta, vaya bien estandarizado, bien grameado, todo que vaya de un mismo peso, que es un poco más complicado lograrlo, pero también es más eficiente el proceso y nos va a dar un producto con un acabado final donde todos se van a ver de un mismo tamaño, y así podemos controlar lo que es la merma y el precio de cada uno de nuestros productos. Yo los voy a hacer de 100 gramos todos y cada uno de nuestros cuernitos. Puede ser cuernito, puede ser bolitas rellenas, puede ser rollitos, puede ser lo que ustedes quieran, lo que esté en su imaginación. Esta masa también la podemos ocupar para pizza, para pan de caja, para pan de hamburguesa. De hecho, yo aquí tengo ya boleado para hacer pan de hamburguesa y para hacer pan de caja, y se los voy a mostrar al final del video para que ustedes vean que es verdad todo lo que les estoy diciendo, no les estoy mintiendo. Ya cortado aquí nuestros triangulitos, así como están observando ustedes, los vamos a dejar reposar otra vez con ayuda de un nailito. Le vamos a poner un nailito encima y lo vamos a dejar reposar por un tiempo de otros 15 minutitos. Esto es para que nuestra masa se nos vaya aflojando, ya que si empezamos a hormarlo así como está, pues se nos puede reventar a la hora de fermentar. Así que lo que vamos a hacer es dejarlo reposar por un tiempo de 15 minutitos. Como les estaba diciendo, pues aquí tengo ya boleado para hacer pan de hamburguesa, ya que esta receta también funciona así, funciona para pan de hamburguesa y para hacer otro tipo de pan salado. De todos modos, al final del video les voy a mostrar un pan de hamburguesa y un pan de caja que hacemos con esta receta, para que lo intenten ustedes hacer en sus casitas. Así que dejamos reposar estos cuernitos por un tiempo de 15 minutitos y regresamos para ya darles la forma final. ¡Vámonos! Bueno, amigos, ya pasaron aproximadamente 15 minutitos desde que cortamos estos triangulitos para hacer nuestros cuernos. Y ahora, como se van a dar cuenta, pues es mucho más fácil hormarlos. Lo que hacemos es primero estirar lo que es la colita, y ya vamos amarrando así con la ayuda de nuestras manos hasta obtener nuestro cuernito de esta manera. Vean nada más, así nos queda. Súper fácil y súper sencillito de hacer. De todos modos, ahorita les voy a hacer un acercamiento para que ustedes puedan observar bien cómo quedan estos cuernitos. Así como están observando, de fácil es hacerlo. Y listo. De todos modos, ahorita les voy a ir diciendo detalladamente. Como estoy grabando yo solo, pues no puedo acercar la cámara para que vean todo el procedimiento, pero si se alcanza a ver, pues primero con esta parte de nuestra mano, con esta parte, vamos apretando y estiramos un poquito. De ahí, con la ayuda de esta, la parte de adentro de nuestras manos, hacemos lo que son las colitas o los bracitos de nuestros cuernos y sellamos para
que ya nos quede nuestro cuernito bien apretadito y bien formadito. Volvemos a hacer esto y volvemos a sellar de esta manera hasta obtener nuestro bonito cuernito. Aquí tenemos ya el último y lo hacemos para terminar y culminar con este último cuernito, así y listo. Pues bueno, amigos, aquí están listos ya nuestros cuernitos en su charolita, ya sea con papel encerado o engrasado, eso ya depende de lo que utilicen ustedes. Lo vamos a llevar a una cámara de fermentación por un tiempo de 40 a 50 minutitos o hasta que tripliquen su tamaño. De todos modos, yo se los voy a mostrar cuándo es el momento exacto para llevarlos al horno. Este es de una masa que no fue refrigerada, es un empastado sin refrigeración, para que vean que sí se puede hacer de manera directa y quedan muy bien los cuernitos, bigotes, roles o lo que ustedes quieran hacer. Lo llevamos a fermentación y nos vemos en unos 40 minutos. ¡Vámonos! Bueno, amigos, aquí tenemos nuestros cuernos saliditos de la fermentadora. Tardaron aproximadamente 45 minutos en subir de este tamañito. Vean nada más cómo están de subiditos a comparación de cómo estaban antes. Y ahorita lo que vamos a hacer es una mezcla de huevito, ya sea con agua o con lechita, y vamos a barnizar todos y cada uno de nuestros cuernitos para que nos queden bien barnizaditos nuestros cuernos. Como lo estoy agarrando con una mano, pues me cuesta un poco, pero vamos a barnizar todos y cada uno de nuestros cuernitos para que nos queden bien barnizaditos. Así como están observando, despacito para procurar no bajar nuestro pancito y nos vaya a salir arrugadito. Nos vamos a llevar al horno a una temperatura de 160 grados por un tiempo de 10 a 15 minutitos o hasta que queden así como van a estar viendo ustedes aquí en este su canal favorito de panadería. Lo llevamos al horno y nos vemos en unos 15 minutitos de que ya estén bien doraditos estos riquísimos cuernos. ¡Vámonos! Cuernos del horno, vean nada más cómo debe de quedar, tanto de la parte de arriba como de la parte de abajo, bien doraditos y bien cociditos. Si quisieran ustedes que agarrara un poco más de color, pues le pueden untar un poco más de huevito y va a quedar un poco más oscurito el cuernito. Ahí está, para que vean y lo intenten ustedes hacer en sus casas. Este fue una masa empastada que se trabajó al momento sin refrigeración, para que vean que sí se puede hacer y sale muy bien el resultado final de los pancitos. Ahí están los cuernitos. Y también, como les venía diciendo, de esta misma masa podemos hacer pan para hamburguesa y también pan de caja. Ahí está, para que lo intenten ustedes hacer. Con esta misma receta pueden hacer todo este tipo de pancitos y una variedad diferente, pero que también les da un excelente resultado. Se puede hornear en el horno de la estufa a 200 grados. Recuerden, intenten ponerle una charolita en la parte de abajo de su estufa para que almacene un poquito más el calor y les dé este resultado que ustedes están observando. Ahí está, cuernitos empastados, pan para hamburguesa y pan de caja. Inténtenlo hacer en sus casas. Nos vemos en el próximo video. ¡Vámonos! Bueno, amigos, esto ha sido todo por el video. Ya saben, si son nuevos por aquí, no olviden suscribirse, compartir el video para seguirle llegando a más personas. No olvides dejar tu like y déjame un comentario aquí abajito si quieres que sigamos subiendo más recetas aquí en este tu canal. Aquí abajito en la descripción del video también les voy a estar dejando mi página de Facebook para que me vayan a seguir ahí también. Pues bueno, gente, no se olviden, este es el canal del Panadero con el Pan. Nos vemos en el próximo video.